Buenos días, televidentes. Bienvenidos a nuestro programa Nuestros Alumnos. El día de hoy nos encontramos con la Escuela Secundaria Número Técnica 90. Muy bien, muchachos, qué entusiasmo. Bienvenidos sean, muchachos, aquí a su programa, a su casa. Y esperemos que estén muy bien y se sientan cómodos el día de hoy. Bueno, pues, como bien saben, hoy 31 de mayo del 2017, estamos aquí celebrando lo que es el Día Mundial Sin Tabaco. Y bueno, antes de iniciar con este tema, me gustaría que se presentaran. Buenos días, yo soy Tania Valle. Hola, yo soy Naideli Magali. Hola, yo soy Fernanda Estrada. Hola, soy María Fernanda Villavicencio. Hola, soy Jesús Bautista. Muy bien, chicos, pues bienvenidos sean otra vez. Antes de iniciar sobre este tema, es importante que empecemos a reflexionar sobre lo que es el tabaquismo. Me gustaría que me compartieran o nos compartieran a toda la audiencia qué es el tabaquismo. Bueno, pues es que el tabaquismo es una adicción que causa dependencia y síntomas de relajación. El tabaco es originario de América y bueno, actualmente los europeos la adoptaron como si hubiese sido suya, pero ya regresó a sierras que fue América. Muy bien, y entonces, chavos, ¿por qué se festeja hoy el Día Internacional Sin Tabaco? Hoy, el 31 de mayo, se festeja el Día Internacional Sin Tabaco. Este día fue instaurado por la OMS, que es Organización Mundial de la Salud. Este día tiene como propósito hacer una abstinencia de 24 horas para hacer honor a todas esas acciones, enfermedades o mortalidades que ha causado este producto. El tabaco mata a la mitad de sus consumidores. El tabaco mata cada año más de 7 millones de personas en México, de las que más de 6 millones son consumidoras del producto y 890 mil son fumadores expuestos al humo ajeno. Casi el 80% países de los más de 1,000 millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de bajos recursos o medios. Sí. Pero ¿a ti qué te parece, amiga Fernanda? Pues es mucha la gente que llega a matar esta sustancia, pero también les quiero mencionar unas causas por las cuales los adolescentes empiezan a consumir el tabaco, que sería por moda, por llamar la atención y por ser aceptados a un grupo. ¿A ti, compañera, qué te parece por las causas por las cuales inician a fumar? Pues a mí me parece que pues nadie te tiene por qué obligar para hacer algo que tú no quieres. Si tú tomas esa decisión de querer fumar, tienes que saber todos los riesgos que causa el fumar. Y pues, ¿qué te parece a ti el tema de qué acaba de decir nuestra compañera Fernanda? Bueno, desde mi punto de vista pienso que algunas personas lidian con su estrés mediante un tabaco. ¿Por qué es esto? Porque tiene sustancias químicas el tabaco que hace que nuestro cerebro libere neuronas y nos relaje por un cierto tiempo, pero este tiempo no dura mucho, solo es por un corto plazo. ¿Tú qué piensas al respecto, compañero? Bueno, yo opino que en realidad las causas para fumar en nuestra edad, entre 15 o 18 años, son para ser aceptados a un grupo social en realidad. Algunas de las consecuencias de la nicotina es que provoca enfisemas pulmonares, cansancio al hacer ejercicio, cáncer, daños al corazón en el ritmo cardíaco, incluso infartos y una de las más conocidas, el mal aliento. E incluso se puede dar casos que en las mujeres embarazadas pueden nacer los niños con malformaciones o enfermedades. Pero, ¿tú qué opinas sobre esto, compañera Fernanda? Bueno, pues yo les quiero mencionar que existen dos tipos de fumadores, pasivos y adictivos. En caso de los fumadores pasivos, son los que no consumen directamente la sustancia, pero pueden tener severas consecuencias. Es interesante todo lo que nos han compartido.
pero me gustaría saber, comentaban hace un momento sobre lo que es la parte de quitar el estrés en cuestión del tabaco. ¿Qué pueden comentarnos sobre esa situación del estrés? ¿Sirve para podernos relajar, para poderlo en cierta manera consumir? No, en realidad no te quita el estrés, pero como ya había mencionado anteriormente, tiene sustancias químicas. Una de ellas es aparte de la nicotina, tiene otra sustancia que libera pequeñas cantidades para relajar tu cuerpo, pero en sí no te quita el estrés totalmente. Para que tú te quites el estrés, debes de hacer diferentes actividades para no presionarte tanto y lidiar con otras cosas. Muy bien, actividades como hacer ejercicio, actividades como realizar algo distinto al problema que nosotros tenemos, actividades como ver la televisión, escuchar música, ¿están de acuerdo? Sí, profesor, estamos muy de acuerdo con eso. De hecho, se ha presentado casos en que la gente dice que el tabaco les quita su ansiedad o su estrés. Pero eso es algo que no es cierto, porque nada más lo calma por un tiempo, pero no es del todo seguro. Muy bien. ¿Alguna vez ustedes los han incitado o los han motivado a fumar cigarrillos? Claro que sí, profe, pero como lo acabo de mencionar hace un momento, tú sabes lo que haces y eres libre de decidir si lo quieres hacer, pero siempre y cuando debes de investigar sobre todos los riesgos que causa el fumar. Todas las enfermedades, todos los problemas que puedes causar, tanto económicamente como socialmente. Muy bien. Fernanda, ¿una persona que tiene baja autoestima puede tener el riesgo de fumar cigarrillos? Sí, por lo mismo de que tiene su baja autoestima, quiere probar cosas y sentirse diferente, se siente muy mal, pero no es lo correcto entrar a probar el tabaco, pues por lo mismo de su baja autoestima puede tener mayores consecuencias. Muy bien. Jesús, ¿cuáles son las causas que provoca el fumar cigarrillos en este tiempo como adolescentes? Bueno, como ya lo había dicho, puede provocar serios daños a la salud, pero como adolescentes puede afectar el desarrollo motriz de un adolescente, su crecimiento o masa, su peso, pues es una droga que no produce se puede convertir adictivo, ¿no? Hace un momento comentaban que la nicotina es lo que provoca cierta adicción para que se pueda seguir consumiendo. Pero ustedes, ¿qué impacto tienen los medios de comunicación, en este caso la publicidad, en las redes sociales, en la televisión, en el radio, sobre los cigarrillos? ¿Qué impacto tiene para que la gente lo consuma? Sabemos, no sé si han visto que las cajetillas de cigarro vienen todas las afectaciones como el cáncer, como algunas que ustedes hace un momento mencionaron, pero ¿qué impacto tiene para seguirlos consumiendo? Ahorita ya no hay tanta publicidad como antes. Antes la publicidad te mencionaban todos los daños que provoca el tabaco, ahora fueron disminuyendo la publicidad y pues así mucha gente lo sigue consumiendo por lo mismo de que ya es adicto a ese producto. Muy bien, comentaban que el propósito por la Organización Mundial de la Salud, que hoy 31 de mayo del 2017 estamos conmemorando lo que es el día, en este caso sin tabaco. ¿Qué acciones podemos hacer o cómo podemos invitar a las personas o a la audiencia, a los televidentes que nos ven, cómo los podemos invitar para poder reflexionar sobre este tema específico? Ya nos dieron algunas características, pero ¿qué otras opiniones podemos dar a la audiencia? Principalmente debes hacer conciencia de lo que vas a hacer o de los actos que quieres hacer, porque te afecta, en primera te afecta a ti, pero en segunda afecta a todos los que te rodean. ¿Por qué? Porque el humo que se desecha lo inhalan las demás personas, que son llamados los fumadores pasivos. Entonces, debemos de tener en cuenta eso y pues no sabemos que nos dañan a nuestro cuerpo y no hacerlo. Bueno, pues también dañaría en tu parte económicamente, porque pues no darías, o sea, tú por consumir tu vicio, personas que son de bajos recursos, pues o pagan su cajetilla de cigarro
o pagan el alimento de sus familiares, entonces se causa muchos desórdenes económicamente y socialmente porque afectas a las demás personas a tu alrededor por el humo que emana del cigarro. Muy bien, hace un momento también nos estaban comentando y compartiéndonos referente a la toma de decisiones. ¿Influye los amigos, la familia, a que ustedes fumen cigarro? ¿Cómo influye? Muchas veces influye porque por las presiones de amigos o compañeros, o por curiosidad, lo cual provoca cada vez una mayor medida de la adhesión y que los adolescentes se engrosen la fila del tabaquismo. Como adolescentes, ¿cuál es el reto que ustedes tendrían para poder para poder combatir lo que es el tabaquismo? Pues, maestro, pues podríamos informarle a las demás personas sobre las consecuencias que sería el fumar el cigarro, porque pues nosotros como adolescentes somos unos niños que ni siquiera nos hemos desarrollado del todo, entonces eso causaría muchos daños en nosotros, en nuestro cuerpo. Muy bien, como parte de la adolescencia, ustedes están en cambios, ¿no? Ya comentabas su compañera Fernanda, están en cambios, que esos cambios van a permitir que tomen ciertas decisiones. Ahorita ya de manera libre y autónoma lo están haciendo, como el vestir, ¿sí? Como escoger su música, sus amigos, y hace un momento pues comentaban, los amigos influyen bastante en esas decisiones en la cual nosotros tenemos. ¿Qué más nos pueden compartir, muchachos? Aunque nuestros amigos nos lleguen a influir, creo que ya tenemos mucha conciencia y podemos ver lo que está bien y lo que está mal, y nosotros sabemos si queremos probar o preocuparnos por nuestra salud. No solo los amigos influyen en el consumir el tabaco. Si nosotros, cuando estamos pequeños, tenemos un papá que fuma cotidianamente, pues obviamente nosotros vamos a creer que ya es normal, que no nos hace daño, pero también no simplemente tenemos que ver por qué el papá lo fuma, sino también ver qué consecuencias tiene el fumar, porque el fumar mucho podría dañarnos muchísimo la salud y podría hasta matarnos. Tenemos que informarnos mucho porque el fumar daña muchísimo nuestra salud. Muy bien, alguna de las consecuencias que nos estuvieron compartiendo fue lo que es el cáncer, problemas respiratorios. Estas consecuencias de una forma u otra van a afectar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y si son las personas que nosotros queremos, ¿creen que es justo a lo mejor que yo esté fumando un tabaco, esté afectando a mi hijo, a mi esposa, a mis hermanos? ¿Creen que es justo? No es justo porque, como ya habíamos mencionado, afecta a personas a tu alrededor. Entonces, si tú quieres a esas personas, debes hacer algo por ellas. ¿Qué podríamos hacer? Evitar el consumo de este producto y no así no dañar a las demás personas. Muy bien. Cuando nosotros vamos a un restaurante, nos encontramos en un lugar cerrado donde compartimos con varias personas, todavía en la actualidad, ¿sigue viendo personas que estén fumando tabaco? Sí, pero por eso está prohibido fumar en los lugares cerrados, porque así hace más daño a los que están en su alrededor, y a eso, como lo mencionamos anteriormente, son los fumadores pasivos. Aunque no consuman directamente la sustancia, también les puede afectar. Muy bien, estadísticamente, ¿qué cifras en la actualidad tenemos sobre las personas que están fumando el tabaco? 7 millones de personas mueren por causa de este producto, pero estadísticamente son más de 1,000,000,000 de fumadores en el mundo. Exactamente son 1,300,000, alrededor de 1,300,000 de fumadores en el mundo. Muy bien, estas cifras son algo alarmantes porque pues, lamentablemente, desafortunadamente, hace un momento su compañero mencionó la mortalidad de personas que están siendo afectadas por el tabaco. Pero ¿cómo afecta en el ámbito, en este caso en el gobierno, en los sectores de salud, cómo afecta las personas que están fumando tabaco y ahorita con las cifras que nos mostraron? Pues afecta en el ámbito de la salud, porque pues los seguros
porque tienen más enfermedades o causas para acudir a esos servicios. ¿Por qué? Porque puede llegar una persona que tiene cáncer, asma, no sé, X enfermedad, entonces afecta mucho a los sectores. Bueno, no afecta, sino que como que tienen un poquito de más... ¿Cómo explicarlo? Más inversión en las personas que consumen tabaco, porque están más afectadas. La inversión económica que va en este caso el sector de salud para atender a los pacientes que tienen estas enfermedades por el cigarrillo, ¿no? ¿Qué más podemos compartir a la audiencia? Que bueno, ya personas que ya han querido dejar el tabaco, se ha creado, bueno, hubo un invento en China en el año 2003 que fue el cigarrillo electrónico. ¿Esto a qué se fue basado? Fue basado en que las personas que querían dejar de fumar no podían dejar así de un día para otro el tabaco. Entonces se inventó esto para dejar poco a poco el tabaco y es, bueno, no es casi lo mismo. Pero el cigarrillo electrónico te daña una menor cantidad a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no contiene nicotina. Lo que contiene son saborizantes artificiales. Y en unos dados casos los sabores artificiales han sido tóxicos en un consumo excesivo. Estamos hablando entonces que no solamente el cigarrillo va a afectar, sino que ahora son cigarrillos electrónicos. Perfecto, pues es muy interesante lo que nos han comentado, profesor, y también veo que hicieron la tarea sus muchachos, pero me gustaría que de manera personal cada uno de ustedes me dijera, de esto que ustedes analizaron, platicaron, comentaron, ¿qué es lo que más les llamó la atención de todos los datos que nos mencionaron a cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que más les pareció interesante? Que nadie tiene que hablar por nosotros, nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones, pensar en nuestra salud y ya tenemos bastante conciencia para ver si hacemos las cosas o no y ver en qué nos afecta. Qué importante lo que mencionas, por favor. Que para qué dañar nuestra salud y nuestro bolsillo, ¿por qué no mejor dejar de fumar? ¿Por qué no evitarlo? También tiene que ver no solamente con economía, con salud, son más los males que genera que los beneficios, ¿verdad? Por favor. Okay. Bueno, pues es impresionante ver las cifras de las personas que pueden tener enfermedades o pueden morir por consumir esa sustancia y pues daños de salud, pues podría ser el cáncer, y del cáncer se derivan más enfermedades por fumar sin tabaco. Entonces pues es algo muy impresionante ver la cantidad de personas que han muerto a causa de esta droga. Es cierto, por favor coméntanos. Porque si sabemos todas esas consecuencias o causas que lo que ocasiona este producto, ¿por qué seguir consumiendo? Hay que hacer conciencia sobre lo que está pasando y dejar de hacerlo. Eso, tomar una actitud responsable de sus actos, por favor. A ver. Bueno, lo que a mí más me pareció interesante fueron las enfermedades que lleva el fumar el tabaco. No solo fumar una vez, sino varias veces. Y yo opino que estamos bastante grandes para pensar y tomar nuestras propias decisiones. Y no dejarnos llevar por un familiar o inclusive por un amigo, que nada más puede decirte, vente, no pasa nada. No, tú te tienes que informar en realidad de lo que pasa al fumar el tabaco. Y es precisamente lo que mencionas, porque me parece, no sé si me equivoque, pero es justamente en estas edades donde uno toma este tipo de decisiones y se las va arrastrando por muchos años de la vida, ¿no? Profesor, ¿algún resumen en general que quisiera hacer acerca del tema, por favor? Debemos de concientizar sobre este tema de las causas y consecuencias que ya nos compartieron durante todo este programa y las cifras que nos mostraron. Tomar decisiones de manera responsable, tenemos la información, somos conscientes, pero también querer a las personas que nos rodean. Esas personas como la familia, como sus hermanos, sus primos, no afectarlos, porque si los afectamos,
no los estamos queriendo a nosotros mismos, sino que estamos afectando a ellos. Entonces lo importante es quererte. Si tú te quieres, si tú te valoras, vas a tomar esa decisión de dejar el cigarro por tu propia decisión. Perfecto. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este programa, no sin antes, por supuesto, dejarles las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, pues puedan enviar un saludo a sus familiares, amigos, parientes, profesores, a quien ustedes gusten. ¿Te parece si empezamos hasta allá del otro lado que tienes el micrófono? Por favor, viendo hacia la cámara, si es tan amable. Adelante, bueno, por favor. Hola, mami. Estoy aquí. ¿Cómo se llama tu mami? Marisol. Perfecto. Un saludo a la señora Marisol, por favor. Pues un saludo a toda mi familia, que pues obvio me están viendo. Ajá. Y si es que mis maestros también, por el apoyo y ya. Perfecto, por favor. Bueno, pues yo le mando un saludo a la Secundaria Técnica 90, que seguramente nos estarán viendo en este momento, y a mis familiares, a mi mamá Rosalía Romero Jiménez, a mi hermana Cintia Alejandra, y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias a ustedes por acompañarnos, por favor. Un saludo en general a todos los que nos están viendo y gracias por vernos. No le quiere compartir el micro, por favor. Bueno, un saludo a mis amigos, que no sé si están viéndolo, pero yo creo que sí, sí me están viendo. Un saludo a mi mamá y a mi hermana. Ok, ¿se llama tu mami y tu hermana? Mi mamá se llama Carmen y mi hermana se llama Naomi. Perfecto, a ver, ¿alcanza el micro para el profesor o le prestamos el...? Un saludo a toda la comunidad técnica 90 por el apoyo que les están dando, a sus maestros, al director y sobre todo a su familia que también está apoyando en este momento. Perfecto, pues chicos, los felicito de verdad, háganle llegar un saludo a su director por las facilidades que les da, y al mismo tiempo pues yo también agradezco al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Gracias por habernos acompañado en este programa. No te vayas de la señal, recuerda que de GES TV te ve aprendiendo. Hasta pronto. Despídense, chicos. Hasta luego. Hasta luego.